Mira, este es el Samsung S36 que estoy vendiendo. Como lo ven, es un clamshell bonito, color plata, con cámara VGA, un display externo, display interno, con teclas para volumen, el jack para los audífonos, que también son en mano libre, que también se incluyen en la venta, botón para sacar fotos. Vamos a aprender. Como ven, el teclado bastante bonito, con detalles metálicos, y el teclado se ilumina al prenderse. Este era un teléfono claro, pero está completamente liberado. Ahí se ve la pantalla. El acceso a los menús es bastante rápido. Mira el funcionamiento, vamos a poner un video. No sé si se alcanza a ver el tamaño del archivo, son 3 megas 200, pesa 1 minuto y medio. Este es un video en estéreo, que no se aprecia aquí porque como está por el parlante, pero cuando se pongan los audífonos se van a dar cuenta. Y esto no lo puedo, un Nokia 5200, 5300 de la serie 61XX no lo puede correr, fin, se desfasa. Pueden adelantar ahí. Se demora un poco, pero vamos a adelantar un poco más. La calidad del display es muy buena. A ver, el reproductor de música, que lo pueden usar tanto con la tapa abierta como con la tapa cerrada. ¿Ven? Y esto se maneja con las teclas frontales. Lo vamos a parar. Ahí te juego. En la parte de afuera te sale la hora, fecha y si te llaman, mensaje. Puedes controlar aquí la música. La tecla volumen. También se pueden bloquear las teclas. Todo eso sale en el manual de instrucciones, que también se incluye. Que no salía en la foto, pero también se incluye. A ver, ¿qué otra cosa más? La agenda para 1000 contactos. La cámara, no espero en gran cosa. Una cámara VGA nomás. Fotos de ocasión y eso. Tiene Bluetooth. Está activado Bluetooth. No sé si se ve bien ahí, pero ahí está el icono de Bluetooth. Puedes ver las imágenes también. Mira los sonidos. En los sonidos reproduce MIDI, MMF. Con los MMF vibra el teléfono. Ah. No sé si se nota, pero está vibrando el teléfono. No sé, no lo sé. No. Ahí se nota un poco que está vibrando. Tiene la alarma. Con el armador despertador. Puede hacer que se encienda automáticamente el teléfono, aunque esté apagado. Incluso cuando lo estás cargando, si tiene esa opción prendida, se va a prender el teléfono y va a sonar la alarma. La alarma la puede configurar para que sea todos los días, solamente algunos días. En seguridad tú puedes ponerle privacidad a tus carpetas, a todas, los de mensajes, imágenes, videos.
navegador web 2.0, que no lo vas a ver porque estoy sin saldo. ¿Qué más? Ah, mensaje. Puedo mandar mensaje de texto, multimedia, correo electrónico. Aquí una agenda para programar cualquier tipo de evento, cumpleaños, reuniones, lo que sea. También puede tomar fotos con la pantalla cerrada y que se ve la imagen en el display externo. Lo que es mejor que verlo en un espejito. Como, mira, lo vieron que está claro, lo vamos a cambiar un chip a un chip Intel. Claro. Eso viene por con el firmware, así que no se le puede cambiar a menos que lo flashe, pero ya es un atado, pero firmware va a funcionar igual. Si fíjense, ahí está con la red Intel funcionando sin ningún problema. Los números son grandes, puedes ponerle fotos ahí a la llamada, el timbre personalizado. Que no, aquí no lo voy a mostrar para no mostrar a las personas con el teléfono, con los teléfonos de las personas que conozco. Pero les aseguro que pueden poner imagen y timbre especializado para... Bueno, eso sería todo por 65 lucas. Viene con todos los accesorios, el CD de driver, el CD cable de datos. Pues, ¿qué más? El manual, el manos libres, cargador. Ah, y lo último que faltaba por mostrar, antes que me olvide, el aplicaciones Java, que son Java 2D. Igual este no es compatible con todos los juegos, de repente se agila con algunos juegos, pero por ejemplo, a ver. Que tengo para mostrar aquí, tengo una calculadora científica. Buscando y buscando uno encuentra juegos que son buenos. Como a ver. Si se dan cuenta, igual es bastante rápido para mostrar los juegos. Son 4 megas para allá, 92 megas para todo lo demás, ya sea música, video, imágenes. Cerrar el juego, espero no haberme alargado mucho con el teléfono. Ya están los datos, 65 luquitas liberado. Un bonito el teléfono. A ver, no tengo nada con qué compararlo. Bueno, sí, eso sería todo.